Si no es fácil entender los árboles. Y después son los paisaje, y como podemos ver, pues la composición se refiere a un paisaje típicamente pues, mediterráneo, porque en su mayoría está estructurado conforme a unas bandas, sobre todo la que queda definida por la línea del horizonte. Uh-huh. Muy interesante. ¿Y el tipo de técnica que utilizas? Son aguadas para... sobre papel. Aguadas. En este caso ¿son acuarelas? Acuarelas y acrílicos, tintas, pigmentos. Uh-huh. Parece muy interesante el tipo. Pues, las zonas blancas del papel. Sí, sí, sí. Luego utilizando también algo de collage. Ajá. Pero la finalidad es más conseguir la transparencia. La transparencia de los colores, ¿no? De las tintas. Ese efecto que hace como si fuera un... como si fuera atmosférico, ¿no? Algo como, como agua. Cada sensación atmosférica. Mira, pienso que son luminosos, que no sé, que reflejan un poco lo que es sí. Nuestra geografía, nuestro clima. Dona primera, Beatriz Rojo Gómez Celés. Dona segunda.